de chuva pra nascer, capim pro boi comer, o boi passar. Brasil. 80 millones de habitantes se reparten un territorio de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pero no muy equitativamente. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Siendo el segundo país de América y con la capital más moderna del mundo, Brasil tiene una faja de olvido y de muerte a la que se conoce por Nordeste, polígono de secas. Aquí, donde la media de vida humana alcanza los 27 años, el latifundio y la seca obliga el éxodo de los campesinos. Aquí, donde se espera continuamente una lluvia que no llega. Aquí, donde fecundar la tierra es entregar la vida. Aquí, donde la esperanza de todos es que no llegue la sequía. Pero inexorablemente llega. Juan Amaro, 35 años. Hace 6 años encontró este rancho abandonado. Llegó con su mujer y 11 hijos, de los que solo sobreviven 4. En este lugar ya soportó varias sequías, pero esta parece ser la más dura. 6 meses sin lluvia. E agora, mulher, o que vamos fazer? Cacimba seca, tudo seco. Vamos embora, mulher.
Acho que os meninos vão trazer água. Cadê água? Tem água não. Cacimba tá seca, torrada. Mãe, em toda a caatinga tem criatório morto. O povo se retira. Abandona a terra, mãe. Senta aí, menino. Vamos, todo mundo de pé para a viagem. Nessa terra não se pode mais viver, não. Vamos, vamos, gente. Vamos que temos que viajar muito. Vamos, menino. Sai de aí, menino. Vamos que temos que viajar, que o sol já está levantando. Vamos, gente. Thank you.
Dá-me um coco d'água, se não vou à foz. Dá-me um... 23 millones en un polígono. Nordeste descalzo para vergüenza de América. Generador de ejércitos de retirantes que llegan diariamente a estas ferias donde nadie compra ni vende, porque nada hay para comprar ni para vender. Donde cada sombrero es un campesino muerto y cada campesino un catálogo de enfermedades. Donde cada 42 segundos muere una criatura. Es decir, 85 por hora y 2040 por día. Moço, o senhor é daqui? Por favor, moço. Por favor, moço, me diz onde que tem água. El camino se alarga cuando la tierra quema. Y este Juan sin tierra continuará buscando un lugar en el mundo para conservar los 4 hijos de los 11 que tenía.